¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Suceso Semanal en un día especial. Ha pasado el eclipse, con todo lo que esto ha generado y ha dado en repercusiones de lo que pasó en la tarde de hoy en una franja importante de nuestro país y que, en el que Almafuerte se vio justamente atravesado por este eclipse total que duró muy pocos minutos. Además también, un día especial porque en pocos minutos está empezando el partido de Argentina-Brasil en el marco de la primera semifinal de la Copa América que se disputa en el vecino país carioca. Así es que vamos a avanzar nosotros desde aquí presentando los títulos de información que ampliaremos enseguida. Recuperación del canal. Continúan los trabajos de acondicionamiento del canal Molina. Las tareas incluyen reparaciones en el histórico cauce de agua construido hace casi 150 años por el fundador de nuestra ciudad y que posibilita el regado del cinturón verde de Almafuerte. Más iluminación. El municipio continúa con las tareas de recambio de luminarias en la ciudad. El secretario de Gobierno destacó que el proyecto apunta a que para fin de este año la totalidad de la ciudad cuente con iluminación de lámparas LED. Cuidemos nuestras tierras. En el marco del programa Cuidemos nuestras tierras, profesionales brindan capacitación a productores hortícolas que trabajan en el cinturón verde de Almafuerte. Apuntan a mejorar las condiciones de trabajo y a sumar más beneficios y rindes. Servicio de Internet. Debido a un reclamo sindical, el personal afectado al servicio de Internet de la cooperativa no está atendiendo ningún tipo de reclamo y conexiones de Internet. El encargado del sector aclaró que este reclamo no afecta a las tareas que se realizan en el servicio de TV por cable. Títulos para la edición 1327 de Suceso Semanal. Desde finales del año pasado, la provincia determinó hacer intervención, aportar obras a todo el recorrido del canal de riego, el canal Molina. Se han ido observando, hemos reflejado nosotros en algunas oportunidades trabajos con grandes maquinarias. Ahora se están haciendo trabajos de obra civil en lo que son compuertas, derivadores. El proyecto final es optimizar justamente este recurso que riega gran cantidad de hectáreas en zona de quintas en nuestra ciudad a lo largo de todo su recorrido. Santiago Picasso es ingeniero que pertenece justamente al área de irrigación de la provincia y nos da detalles de esta obra. Como decía, esta es una obra que he empezado a ejecutar la provincia de Córdoba bajo la órbita de la dirección de irrigación y comenzó allá por fines del año pasado, en diciembre, y hoy actualmente está con un 50% de avance. En un principio lo que se hizo fue básicamente todo lo que fue movimiento de suelo y la limpieza de los canales principales, tanto el Molina con todos los secundarios, en sí también por una cuestión más bien de relevamiento para ver cuál es al principio los problemas que no íbamos a encontrar, y ahora lo que están atacando es punto por punto las diferentes obras de arte, si se quiere, que están a lo largo del sistema. Más que nada en todos los canales que están aguas abajo del cruce de la autopista 36. Cuando te referís a obras de arte, ¿de qué se trata? Porque no son cuadros. No son cuadros en este caso, no. En ingeniería le decimos obras de arte a todo lo que es alcantarillas, compuertas, repartidores y demás. Entonces, bueno,
justamente lo que se está haciendo es la reparación de cada uno de ellos. Está todo lo que tenía tareas de hormigón armado, reparación de muros de mampostería, alas, todo tratando de buscar una mayor eficiencia del sistema dentro de los próximos meses. ¿Esta obra no se detiene y qué proyección tiene para finalización? El plazo de obra llega hasta fin de año. Como les dije, dentro del alcance de esta obra está la limpieza de todos los canales y la reparación de todo lo que era alcantarilla y repartidores. A fin de año se estaría licitando una segunda etapa de la misma obra, que sería la reparación de lo que es el túnel y la obra de toma que está sobre el lago. Pero bueno, eso ya quedaría para un futuro. Pero se estaría licitando a fin de mes. Una vez que tengamos finalizadas estas dos obras, la tercera etapa ya sería una etapa de gestión, en la que bueno, tendríamos que amalgamar todos los intereses de los regantes, la puesta en funcionamiento del consorcio de regantes con las nuevas obras y bueno, buscando maximizar la eficiencia del sistema y buscando el bien y unas mejores condiciones de trabajo para todo lo que es regante y para todo el sistema. ¿Hoy por hoy se está utilizando el canal de riego? Digamos, ¿los productores están utilizando el agua que pasa por allí? Sí, totalmente. Hoy, digamos, a pesar de que obviamente las obras necesitan de esporádicos cortes para ser llevadas adelante, se coordina mediante la ayuda de la chica acá de la Dirección de Bramatología, cortes esporádicos en los cuales los productores pueden regar por ciertos días, luego se abra, se acuerda, se cierran los canales, se intervienen las alcantarillas y repartidores necesarios que están acordados y así se va avanzando en lo que es dentro del plan de obras. Viene bastante bien, ha habido algunos malentendidos por ahí por falta de comunicación y demás, pero se está normalizando y bueno, quiero que se sepa que digamos lo que se está haciendo es se está buscando el bien común y el fin, los mayores beneficiarios de toda esta obra van a ser justamente los regantes. ¿No hay antecedentes de un mantenimiento o de una intervención de obras como la que se está haciendo ahora desde su inicio del canal? ¿Esto significa que una vez finalizadas todas las obras va a tener un mayor aprovechamiento? Sí, totalmente. Va a tener un mayor aprovechamiento, va a haber un mejor uso del recurso, del agua. Van a haber mejores índices de producción en las quintas y, digamos, lo que se busca es hoy en día se riegan alrededor de 200 hectáreas. Bueno, la idea es multiplicar a través de esta obra la superficie sembrada. Es expandir este sistema hasta, no sé, 500 hectáreas. Me comentaban recién las chicas y que Almafuerte se convierta en un centro de producción frutícola y puede derivar frutas y productos derivados a centros como Córdoba y demás, y la zona. Por allí, sobre el final, quizás sea un mimo para nosotros almafuertenses, pero qué bueno que profesionales que vienen desde Córdoba y desde las áreas que están vinculadas a este tipo de tareas, escuchar que no son muy pocos los puntos de la provincia, o casi ninguno, que tienen esta posibilidad de tener un recurso, de un canal de riego natural para asistir a las producciones frutícolas. Sí, la verdad que son pocos. Como antecedente están en el cinturón verde de la propia ciudad de Córdoba, los canales y sistema de riego del norte de Jesús María, de Cruz del Eje, y hay un cinturón verde también en la ciudad de Recuarto, pero mucho menor. Nosotros lo que estamos tratando, una vez que esté finalizada la obra, es emular el sistema que tenemos en Cruz del Eje, que funciona bastante bien. Nuestro fundador, un gran visionario, porque eso fue construido hace más de 100 años. Un gran visionario, la verdad que sí, como fundador sí. Continuando con este tema, desde hace un tiempo también la municipalidad local, a través de profesionales, está llevando adelante una capacitación a productores hortícolas respecto al manejo del suelo y también a la fertilización que tienen que aportar para mejorar la calidad de la producción. En esta nota va a hablar Carla Biasuti y Virginia López, justamente operarios del municipio local que están vinculados a este tema, sobre lo que están recibiendo los productores, sobre estas capacitaciones
y también el aprovechamiento que va a tener este recurso, el canal Molina, una vez que se hayan finalizado todas las obras. Bueno, el programa surgió básicamente por un relevamiento que comenzamos a hacer en el Cinturón Verde, porque es la producción hortícola y la producción agrícola más importante de Alma Fuerte. Entonces nos encontramos con muchas problemáticas de nivel social, técnicas, fiscales. Entonces comenzamos a transitar el camino de este proyecto con un trabajo en conjunto con todas las áreas municipales que involucra acción social, salud, bromatología, ambiente y lo que es, incorporamos también higiene y seguridad para promocionar todas aquellas medidas de seguridad que deben usar los productores a la hora de trabajar en el campo y hacer aplicaciones. La idea básicamente del proyecto, o sea, el objetivo principal es reducir el impacto ambiental que genera la producción hortícola en Alma Fuerte, porque, bueno, básicamente es cuidar las tierras de Alma Fuerte, porque todos somos, por así decirlo, dueños de esas tierras y dependemos de esas tierras en cuanto a la productividad. Entonces es cuidar, reducir el impacto, el uso de sustancias químicas y así poder sostener la productividad en el tiempo para que pueda ser utilizado por nuestros hijos, nietos y hacer producciones sustentables. Bueno, la idea también es ser nexo entre los productores y muchas entidades del municipio y de otras organizaciones como el INTA, el Ministerio de Agricultura, a través de las buenas prácticas agrícolas, de los cursos para, por ejemplo, aplicadores con mochila o cursos de buenas prácticas, y ser nexo con todos los productores que pertenecen a la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba, para lo que es todos asesoramientos técnicos, básicamente. Bueno, con esta nueva obra hortícola, lo que nosotras hacemos en el campo es ser también el nexo entre los empleados de la obra, el jefe de obra y los productores en cuanto a los cortes y bueno, el manejo del canal. Coordinan el manejo. Claro, el coordinar, digamos, el manejo del canal durante esta instancia. ¿Y cómo han recibido o cómo están recibiendo justamente esos productores que están muy dedicados a esto, a cultivar y cosechar la producción hortícola, toda esta incorporación de capacitación, por ejemplo? Bueno, como te comentaba Carla, nosotros estamos trabajando en este proyecto ya desde inicios de este año. Los productores la verdad que lo han tomado muy bien porque es un sector el cual no tenía algún tipo de apoyo municipal ni tampoco provincial. Entonces, bueno, ellos en un principio vamos a decir que como que ellos son un poco reacios, digamos, a lo que son los trámites fiscales, pero más que nada por falta de conocimiento. Entonces, bueno, hubo todo un trabajo de apoyo con toda esta gente del sector del Cinturón Verde para de esta forma poder iniciarlos en las buenas prácticas agropecuarias para que ellos puedan mejorar, digamos, las capacidades operativas de producción. Es un trabajo que lleva su tiempo, pero que estamos logrando un avance muy rápido y que eso significa buenos proyectos, digamos, para el sector. Nosotros ya hemos realizado trabajos de inspecciones en las quintas, más que inspecciones son relevamientos, para poder ver en qué condiciones iniciales ellos se encontraban y ver cómo vamos a ir avanzando, digamos, en este proyecto. Lo que se ha hecho es poder incorporarlos en la parte fiscal, es decir, los hemos tramitado los ciudadanos digitales a cada uno de ellos para que de esta forma puedan formar parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia en lo que se denomina las buenas prácticas agropecuarias, que la cual consta de relevamientos, de capacitaciones, y ellos reciben un subsidio anual para que puedan utilizarlo en sus tierras. Bueno, esto lleva una serie de pasos. Luego de esto, la idea es que ellos también puedan tener un vínculo directo con entidades tal como SENASA e INTA, para de esta forma que ellos puedan mejorar las tecnologías que se están utilizando. Hoy en día ellos no han tenido relación con entidades tales como el INTA, entonces la idea de este proyecto es que ellos puedan recibir nuevas tecnologías para que puedan superar, digamos, todas las problemáticas ambientales. Hoy en Alma Fuerte, ¿cuántas hectáreas son las que se están trabajando con la producción hortícola principalmente?
¿Y qué capacidad o posibilidad tiene Almafuerte de crecer en ese aspecto? Bueno, nosotros en el relevamiento que hemos hecho tenemos un aproximado de 20 productores, con lo cual se consta de aproximadamente entre 200 y 250 hectáreas que se están utilizando y se disponen aproximadamente de 500. Entonces, bueno, uno de los principales objetivos de este proyecto es que una vez que, teniendo en cuenta también bueno, esta obra que está beneficiando mucho a la ciudad de Almafuerte, que es la obra del canal de riego, al hacer un uso adecuado del agua del canal, ellos puedan implementar, digamos, incrementar la producción y que, bueno, las tierras que no están siendo usadas generen un foco de trabajo, digamos, para la población de acá de Almafuerte y de la zona. Claro. ¿Hoy la mayoría de esos productores, 20 o 25 que estás mencionando, son familias bolivianas? Sí, en su totalidad sí, son muy pocos de acá de Almafuerte, la mayoría son de nacionalidad boliviana y bueno, ellos han venido a trabajar las tierras para ver una posibilidad económica. Bueno, la municipalidad a su vez está trabajando también con ellos en lo que es la Feria Franca de Almafuerte, donde se les ha dado una posibilidad de comercializar sus productos. Es un producto que va del productor al consumidor sin intermediarios y de esta forma poder ayudarlos, digamos, a que ellos canalicen su producción. Chicos, atención, está todo listo. La próxima semana comienza el ciclo 2019 de Cine en Vacaciones. Proyecciones en la sala del cine para todos los chicos con una entrada general de 20 pesos. Las funciones se van a dar a las 15 horas. Y atención, porque la próxima semana, el comienzo, primera semana de vacaciones, la primera función será el miércoles 10, después del feriado, 9 de julio, el miércoles 10, jueves y viernes de la próxima semana se estarán proyectando películas a partir de las 3 de la tarde con una entrada general de 20 pesos. Las proyecciones, no les podemos confirmar todavía el orden, pero estas son las películas que se van a proyectar. Hotel Transilvania 3, Unas vacaciones monstruosas, Alicia a través del espejo, Robot 7723, Toy Story 3 y también El monstruo de las nieves. Serán 5 días de proyección de películas porque el próximo 17 de julio en la sala del cine se presenta La Bella y la Bestia, un espectáculo que está organizado por la municipalidad local y que están las entradas a la venta en el Centro Cultural. Y el 19 de julio se va a presentar una obra de teatro para adultos con grandes figuras de la escena nacional. Estamos hablando de la pieza Rotos de Amor con la participación actoral de Pepe Soriano, Hugo Arana, Víctor Laplace y Osvaldo Laporte. Con la dirección de Andrés Basalo, producción general de Javier Faroni, llega esta obra teatral en nuestra ciudad que durante muchos meses estuvo protagonizándose en la calle Corrientes, en Buenos Aires, y ya en gira llegan a nuestra ciudad. Entradas a la venta de este espectáculo también en el Centro Cultural, con una posibilidad de pagarlas hasta en 2 cuotas. Momento de hacer la primera pausa en Suceso Semanal con este anticipo para el próximo bloque. Desde hace varios meses, la municipalidad local comenzó el reemplazo del alumbrado público por luminarias con el sistema, con la tecnología LED. ¿Este proyecto alcanza a toda la ciudad? ¿En qué etapa está este recambio? Enseguida toda esta información desde la Secretaría de Gobierno. Hola a todos, quiero invitarlos a partir del primer jueves de julio a las 21:30 para que viajemos y visitemos todos los destinos que siempre quisiste conocer. Acuérdate, de Almafuerte al mundo, desde el primer jueves de julio a las 21:30 por Canal 2. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada informa. Conexión clandestina. Una conexión clandestina es una instalación conectada de manera irregular a la red de distribución de energía eléctrica. Este hecho puede constituir delitos penados por la ley tales como fraude, robo o hurto.
Manipular el medidor también es un delito. Las sentencias dictadas por el uso indebido de energía eléctrica recaen sobre el usuario del servicio, independientemente de quien realice la conexión. No se deje engañar. Las conexiones clandestinas dañan la red de la cooperativa y de esta manera desmejoran el servicio de los usuarios de la zona. Denuncie de manera anónima al 0800-444-5456. Informó la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. YPF Guarechi y Asociados. Atención y alta calidad en combustibles, lubricantes y GNC. En nuestros Servicompras encontrás diariamente menúes ejecutivos. Estación de Servicios YPF Guarechi y Asociados, Alem y Ruta 36. Rierco, materiales para el agro, la industria y la construcción. A la habitual sección corralón con hierro, chapas, cemento, sumamos ahora grifería y sanitarios de las marcas FB y Ferrum. Caños para gas y agua con la tecnología termofusión de las marcas Vantec e IPS. Rierco, Pedro C. Molina 2, Almafuerte. La Municipalidad de Almafuerte informa que ha lanzado un nuevo plan de facilidades de pago. Moratoria imperdible. La oportunidad para ponerse al día es ahora o nunca. Pago de contado, descuento del 100% en los intereses. Pago en 6 cuotas sin interés, 80% de descuento en los intereses. Pagando en 12 cuotas, descuento del 60% en los intereses. Ser cumplidor tiene beneficios. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. Pileta Pinares. Combinamos calidez y actividades acuáticas para tu mejor aprendizaje en el agua. Clases para adultos, gimnasia acuática para todas las edades, clases para niños, estimulación acuática a través de juegos. Recibimos niños de 3 a 7 años. Amplia disponibilidad horaria. Clases a cargo de la profesora Daniela Esterfón. Segundo bloque en Suceso Semanal, la invitación para mañana miércoles a las 21 horas en la continuidad del ciclo Propuestas y Candidatos, la participación mañana de Leonardo Kopp. ¿Sigue vigente su candidatura a intendente? ¿Por qué espacio? ¿Existe alguna posibilidad de coalición, de sumar a otros actores políticos de la escena local y que sean de otro partido? ¿Participaría de una interna de la UCR? Todas las preguntas que abordamos con Leonardo Kopp mañana, en un programa especial entonces del ciclo Propuestas y Candidatos, a partir de las 21 horas por Canal 2. En las últimas horas se ha suscitado un inconveniente con la prestación del servicio de Internet de la Cooperativa de Servicios Públicos. El responsable del sector Nplay de la cooperativa informa la actualidad de este servicio. Sí, desde el día de ayer se ha suscitado un conflicto gremial, entonces se está viendo afectada la atención del servicio de Internet. Cuando decís que está afectada la situación o el servicio de Internet, ¿qué es puntualmente lo que se está afectando? Se está afectando lo que son conexiones, reconexiones, traslados y la atención de reclamos. ¿Cuándo estaría solucionado este tema? Esperamos tener novedad en el transcurso de la semana. El usuario, ¿cómo tiene que actuar teniendo un reclamo ante una situación de algún problema con Internet? Sí, ante esta situación le pedimos al usuario de Internet que ante un problema se dirija a la administración en el horario de atención de lunes a viernes de 7 a 12:30 y por favor registre su reclamo ahí, porque ni bien esta situación se subsane, vamos a darle prioridad para solucionarlo lo antes posible el problema. Para repetirle entonces al usuario de Internet, hoy por hoy no se está realizando ningún tipo de conexión, de traslado, de reclamo por algún tipo de desperfecto. Está siendo suspendido momentáneamente la actividad de Internet. El servicio de Nplay de la cooperativa también consta del servicio de televisión por cable. ¿Qué pasa puntualmente con la televisión? No, con el servicio de televisión se encuentra normal. La gente puede hacer el trámite que necesite
por televisión en la administración y la guardia, si tiene algún problema, puede seguir llamando a la guardia de televisión. Cualquier reclamo o inquietud se atiende en tiempo y forma en caso de televisión. Televisión, exactamente. Sí, sí, la guardia de televisión está funcionando normalmente. Dándole continuidad a la exposición del jefe del sector Enplay respecto a esta, este inconveniente con la prestación actualmente ante los reclamos y conexiones en el servicio de Internet, la palabra ahora del presidente de la institución, Alberto Chávez. Sí, lamentablemente hemos llegado a un punto de desencuentro, si cabe la expresión, con los empleados de la parte de Internet, la parte de Enplay, donde se ha suscitado un conflicto gremial, me atrevo a decir en buenos términos, porque ellos están convencidos de una postura, de una posición en la cual reclaman ciertos servicios. Nosotros estamos convencidos de que no es así. Hemos hablado bastante, hace bastante tiempo que lo venimos debatiendo, y bueno, se ha llegado a un punto en que no hay acuerdo de tanto de parte nuestra como de parte de ellos. Nosotros estamos convencidos de nuestra posición, ellos también. Algún arbitraje intermedio lo va a tener que decidir. Y mientras tanto, a partir de ayer se generó esta situación de que están entrando en asamblea trabajando reglamento. Eso significa que van a tener únicamente la atención hacia lo que es videocable. El servicio de internet va a estar fuertemente resentido, particularmente en todo lo que sea reclamos, nuevas conexiones, traslado de conexiones, reclamos por funcionamiento deficiente. Lamentablemente eso le estamos pidiendo al asociado que nos tenga un poco de paciencia. Por unos días vamos a estar bastante resentidos en ese aspecto hasta llegar a algún acuerdo o buscarle la solución, que es lo que hemos estado hablando anoche en reunión de consejo. Esto no significa que el servicio se ha caído, se sigue prestando. Bueno, el servicio no se cayó desde ningún punto de vista. Por suerte el servicio todavía está funcionando bien. Lo que esto implica es que ante una situación de inconveniente, en una conexión puntual, no va a haber atención en cuanto a ir a revisar los equipos, qué está pasando, si realmente se ha caído por un problema desde la institución o un problema local. Ese es el mayor problema que va a haber en cuanto al servicio. No vamos a poder tener atención. Desde el momento que supimos de la posición gremial, desde el Consejo hemos salido a ver cuáles son las alternativas para tener alguna pronta solución, aunque sea temporaria o definitiva, ya se verá con el tiempo. Y desde el Consejo anoche hemos tomado la decisión de, por este tiempo, hasta que se subsane este conflicto, vamos a tercerizar el servicio. Estamos buscando el personal idóneo para que se haga cargo de lo que sean reclamos, lo que sea nuevas conexiones o traslado de conexiones. Todavía no tenemos nada definido, nada decidido. Hemos salido recién hoy a buscar ese tipo de servicio tercerizado. Ni bien tengamos novedades, se lo vamos a estar informando a los socios. Pero, insisto, la primera preocupación del Consejo, más allá de la preocupación de tener buena relación con los empleados en cuanto a subsanar este conflicto, también es la de brindar la atención que merece el servicio internet. Vamos a tercerizarlo para poder atender posibles reclamos, traslados o nuevas conexiones dentro del servicio internet. Los vecinos de barrio Pinares inicialmente y luego vecinos de otras arterias de la ciudad han observado que en los últimos tiempos se ha comenzado por parte del personal de alumbrado público del municipio tareas de reemplazo de las luminarias del alumbrado público por la tecnología LED. ¿Hasta dónde alcanza este proyecto? ¿Qué es lo que propone la municipalidad local con esta nueva tecnología? ¿En qué sectores serán los que se van a reemplazar? Y otros temas lo consultamos al secretario de Gobierno, Gerardo Vélez. Sí, como bien decís vos, en principio ya desde mitad del año pasado se empezó el recambio y que tomó mayor continuidad en los últimos meses de luminarias de tecnología vieja por luminarias LED. Es bueno aclarar que son luminarias armadas, no fabricadas, por ahí como ha salido en otros medios diciéndose, si son armadas en el corralón, se fabrica la estructura metálica donde después se soportan las luminarias, que lo que genera un bajo costo, una reducción del costo de mercado muy importante.
El por qué, digamos, el cronograma se definió, eso hago un pequeño repaso, como son fabricadas en el corralón las luminarias, y ante, digamos, una inquietud del taller de alumbrado que venían viendo cómo los insumos para el mantenimiento del alumbrado viejo, por una cuestión de demanda de mercado, venían aumentando muchísimo el precio. Entonces, seguir sosteniendo, comprando lámparas y balastros, ignitores para el mantenimiento de todo el alumbrado viejo, el costo mensual se venía incrementando considerablemente. Ellos mismos hicieron un programa, un plancito pequeño de ir fabricando con el mismo dinero, reducir la compra los primeros meses, ir fabricando una pequeña porción, reemplazando, ir recuperando lámparas y artefactos viejos, ir armando el stock y de a poco ir invirtiendo el porcentaje. Se empezó en un 30%, después se fue subiendo, por eso te digo que ya empezó hace unos meses, pero era muy poco lo que se iba cambiando y se intensificó en los últimos meses porque ya se llegó al 100% de el gasto que hacía el municipio en mantenimiento, se está hoy destinando al recambio de luminarias porque se ha hecho un stock de todo lo que se ha retirado de alumbrado viejo y con eso se está manteniendo el resto de la luminaria. El programa comenzó con el barrio Pinares, se completó, fue el primer barrio donde se empezó a hacer, hoy ya se completó el 100% del barrio en el reemplazo y además se sumaron varias luminarias en total. Me pasaron el número de los chicos, es alrededor de 300 luminarias las que finalmente se colocaron en barrio Pinares y luego se comenzó por Piedras Moras. La idea es hacer todas las calles este-oeste del cuadrante, digamos, de calle Buenos Aires hacia Alem, hacer completo, como se comenzó por Carlos Gardel, y se va continuando hacia el sur hasta completarlas todas, hasta llegar a Islas Malvinas. Y luego se comenzará con el sector de Buenos Aires hacia Washington. Se están haciendo de a tres calles, o quizás cuatro por mes, lo cual creemos que para septiembre ya vamos a tener el casco fundacional completo, reemplazado todo con luminarias LED, y de ahí se pasa a Barrio El Salto, luego Barrio Parque, Sol de Mayo y Belgrano. Se dejó para el último Tierras del Fundador, por un motivo que por lo nuevo del barrio, tiene unos artefactos más nuevos, tiene una iluminación más consolidada, más ordenada, por eso también se dejó el último, pero la idea también es, en la medida que haya los recursos, poder reemplazarlos. O sea que el proyecto es que Almafuerte en varios meses sea 100% LED en su alumbrado público. Exactamente, esa es la ambición, la verdad que vemos posible. Sin duda que siguiendo este ritmo, tarde o temprano se va a hacer, porque te vuelvo a decir, lo que se está haciendo hoy es destinar el mismo monto de dinero que hoy se destinaba anteriormente al mantenimiento de todo el alumbrado viejo, se está destinando ese mismo dinero a la compra de los insumos para armar las luminarias nuevas y se va recuperando con lo viejo, manteniendo el stock para ir sosteniendo lo que va quedando de lo viejo, por lo cual es una cuestión de meses más, meses menos, pero sí vamos a poder decir que antes de fin de año creemos que vamos a estar con el 100% de la luminaria LED en la ciudad, lo cual va a ser algo muy importante, no solo por la reducción de consumo, sino porque en situaciones, sobre todo en las calles este-oeste que todavía se daba, había muchas cuadras que no llegaban a las cuatro luminarias y hoy se vienen, además de reemplazar, completando. El criterio es ese, siempre completar a las cuatro luminarias por cuadra. Así que sí, la intención es eso, llegar al 100% de luminarias LED. Por último, la capacidad lumínica o el tipo de instalación que se hace, ¿es igual para todas las calles? Se me ocurre preguntar para la calle principal, que incluso está enmarcada, digo, la Pedro C. Molina, enmarcada en un proyecto del centro comercial. No, se manejan dos potencias distintas, una de 60 watts y una de 100 watts. Para las arterias, y se puede también llegar a hacer, hoy no se ha fabricado, pero se puede llegar a hacer alguna de mayor potencia para, por ejemplo, arterias más importantes o avenidas o más anchas como Alem o, por ejemplo, la situación de Islas Malvinas, que todavía eso no se ha contemplado, pero la posibilidad está. Como decís vos, para una arteria que tengan otra importancia, Avenida Buenos Aires, Pedro C. Molina, Washington, sí, se está previendo la utilización de lámparas LED de 100, que se han fabricado ya algunas, que se pusieron, por ejemplo, en la calle René Favaloro, de barrio
Eva Perón tiene artefactos de 100 porque la calle es bastante ancha, es una arteria muy ancha. Esas dos cuadras del barrio tienen artefactos de 100 que también se fabricaron con las mismas características, simplemente se cambia la potencia de los dos artefactos que lleva, en vez de dos de 30 llevan dos de 50. También está previsto eso, y en función de lo que vos decías del proyecto de Pedro C. Molina, que tiene el proyecto, ahí puntualmente, por la particularidad del centro comercial, en el proyecto tiene además sumado iluminación baja, iluminación al estilo, el mismo modelo que de hecho se puso en el predio de la vieja terminal de ómnibus. De hecho, todo ese proyecto, por ahí lo hemos comentado, fue en función, lo llevó adelante el privado, el municipio dio el apoyo de maquinaria y el equipamiento que todavía no se ha instalado, y se hizo en base al proyecto que está hecho en cuanto a las veredas y el tipo de iluminación. Por eso el artefacto es exactamente el mismo que se sumaría en las cinco cuadras, inicialmente en las cinco cuadras del centro comercial, además del recambio de la iluminación alta. Momento de hacer la última pausa en Suceso Semanal. Venimos enseguida con los datos de servicios. Queremos contarte que vamos a estar en todo Almafuerte. Vamos a recorrer las calles junto a vos. Vamos a mostrarte todos los lugares que los vecinos recorren a diario. Cada parte de este querido Almafuerte, recorrido por su gente y claro, por nosotros. Sí, acá también vamos a estar. Por acá también vamos a andar. Vamos a estar acá. Vamos a andar por acá. ¿Sabés por qué vamos a estar en todos esos lugares? Porque muy pronto vamos a volver a la pantalla del Canal 2 de acá de Almafuerte. Muy pronto se viene Hecho en Almafuerte, segunda temporada. ERCEP informa que a través de su resolución general número 46-2017 deberá darse estricto cumplimiento a las previsiones de la ley provincial número 10.281, Seguridad Eléctrica para la provincia de Córdoba. Las instalaciones eléctricas existentes de todos los inmuebles, lugares y locales de acceso público, instituciones, municipios, clubes, comercios, etc., sean estos internos o exteriores, deberán adecuarse sin excepción a la citada normativa mediante la presentación de certificado de instalación eléctrica apta. Plazo que vence el 1 de diciembre del 2019. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas, ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro C. Molina y San Martín. Teléfono 473-128. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano, Piedras Moras, Almafuerte. Una obra de los trabajadores, una apuesta al futuro de la sociedad. Más espacio, más comodidad, con la misma atención personalizada de siempre. Fiambrería El Buen Sabor, fiambres y quesos de primera calidad, 12 variedades de pizzas listas, escabeches, salames. Somos representantes de los productos Paladini, picadas para eventos, tabla de fiambres para ocasiones especiales. Fiambrería El Buen Sabor, Pedro C. Molina 233. Muy bien,
tramo final ya del programa. Antes de presentar los datos de servicios, les recordamos esta invitación para mañana a las 21 horas con el programa Propuestas y Candidatos, donde el protagonista será el candidato Leonardo Kopp. Y el jueves, inician jueves 4 de julio, inician dos nuevos programas en el canal. 21:30, de Almafuerte al Mundo, un programa donde nos invitan a viajar por distintas partes de América y del mundo. Y además, a partir de las 22, se suma también a la programación de Canal 2, Hecho en Almafuerte, con la conducción de Cheo Ochoa. La invitación entonces para el jueves, seguir prendido a la pantalla de Canal 2. Ahora presentación para la cotización de cereales en el mercado de Rosario hoy. Todos los materiales para la construcción los tiene Mariano Pérez. Ladrillos, tejuelas, ladrillos cerámicos, bloques, adoquines, piedras decorativas, áridos, viguetas. Disponemos en nuestro corralón de cemento, cal, pegamentos para cerámico y porcelanatos. Ladrillos Mariano Pérez, Abraham Molina 471, Barrio Villa El Salto. Bueno, día de eclipse, día muy especial para todo el mundo, para esta parte de la Argentina, un fenómeno que se va a volver a dar dentro de 300 años. Así que hay que revisar todas las imágenes que se han podido captar de este eclipse, de este momento que vivimos en la tarde de hoy en nuestra ciudad particularmente y en gran parte del país. Ahora los datos, el pronóstico de cómo va a estar el tiempo en los próximos días, que se avecina una profundización del frío. Hay un equipo que está acá. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 7 grados. El cielo está parcialmente nublado a esta hora. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 1 grado bajo cero. La máxima llegaría a los 14 grados con el cielo despejado. Para el jueves, 1 grado bajo cero la mínima, 13 grados la máxima con algunas nubes en el cielo. Y para el viernes, 2 grados bajo cero y 11 grados la máxima con el cielo parcialmente nublado. A partir del fin de semana, el sábado, comienza a subir por lo menos la mínima, que va a rondar entre los 3 y los 4 grados. Antes del final, las farmacias de turno hasta las 8 de la mañana. De mañana a miércoles está de turno Farmacia Mengo de Aloicio. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves de turno Farmacia Argentina. Y desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes de turno Farmacia Pentatefarma en Catamarca y Avenida San Martín. Punto final para esta entrega de noticias de Suceso Semanal con la actualidad. Volvemos el próximo viernes en los habituales 30 minutos a partir de las 21 horas. Feliz semana para todos. Muchas gracias.